¿Puede la música ayudarte a jugar mejor? ¿O por el contrario crees que es una mera distracción? ¿Importa el tipo de música que escuchemos? Parece ser que la respuesta es más complicada de lo que piensas. Te recomiendo quedarte hasta el final para saber cómo sacarle el máximo partido a la música que escuchas mientras juegas. Soy Blink y soy Performance Coach. En este vídeo te voy a explicar cómo utilizar la música para mejorar tu rendimiento y qué tipos de música puedes utilizar para esto. Lo primero que tenemos que entender es que la música genera una situación de multitarea en nuestro cerebro, ya que éste tiene que dividir una pequeña parte de la atención, ya sea consciente o inconsciente, a procesar la música y dar sentido a la letra. Es por esto que los jugadores profesionales no se ponen su playlist favorita durante un partido importante o durante su entrenamiento. A lo mejor estás pensando que si te pones música sin letra no perderás nada de atención. Pero, neurocientíficamente hablando, cuando el sonido de esta canción llega desde nuestros oídos hasta nuestro cerebro, este se encarga de procesar y dar sentido a las diferentes partes de la canción, como el tono, el timbre, la armonía, el ritmo, etc. Por lo cual, cierta atención debe ser dedicada a este proceso. Aunque por otro lado, la música también crea una serie de cambios en nuestro cerebro que pueden ser beneficiosos, de los cuales voy a hablar en los siguientes minutos del vídeo. Por lo cual, ¿qué crees que es mejor, jugar sin música o con música? Revisando la evidencia científica, encontré varios estudios que apoyan diferentes ideas. Algunos reportan que la música fue de ayuda, mientras que otros reportan que fue una distracción. Pero la clave de aquí fue el tipo de música, el tipo de tarea realizada y el momento en el que se escucha la música. Por ejemplo, el siguiente estudio encontró que escuchar música de fondo mejoró la productividad en tareas repetitivas. En este caso, se trataba de trabajadores que realizaban trabajo manual en una línea de ensamblaje. El tipo de música que utilizaron fue música animada, pero no la ponían todo el rato, sino que descubrieron que el rendimiento y la atención mejoraba si la ponían solamente en momentos de bajón o en los descansos. En otros casos, se ha demostrado que la música puede mejorar el estado de ánimo, la motivación en tareas que requieren creatividad y el pensamiento lógico. De nuevo, lo importante de este estudio no fue solamente el tipo de música, sino también el momento en el que la pusieron a los participantes. Vieron que los estudiantes del siguiente estudio tuvieron mejores resultados en los tests de inteligencia escuchando música ligeramente motivadora antes de realizar el test, comparado con un grupo de estudiantes que escuchó una canción más depresiva. Estos resultados indicaron que la música produjo mejoras en diferentes tests cognitivos al mejorar el estado de ánimo de los participantes. Pero estos estudios hablan de música antes de realizar la tarea, nunca de música mientras realizamos la tarea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que escuchar música durante partidas puede ser malo? Los investigadores descubrieron que un tipo concreto de música ayudó a los participantes a mantener mejor concentración durante una lectura. El tipo de música que utilizaron se caracterizaba por ser del tipo Low Music Information Load, es decir, que la propia música no estaba cargada de muchos elementos y era muy simple. Al compararla contra un tipo de música más cargada, vieron que los participantes tenían mejores resultados con esta. Esto seguramente se debe a que si la música sigue todo el rato el mismo patrón, al final el cerebro acaba acostumbrándose a ella y menos atención requerirá para procesarla, por lo cual podemos disfrutar de los beneficios de la música sin tener que experimentar las desventajas de dividir nuestra atención. Si utilizamos música con letra y muchos cambios de ritmo, cambios de patrón, melodía, tono, etc., esto causará que nuestro cerebro tenga que alocar más atención a procesarla. Esto ha sido evidenciado por varios estudios donde pusieron música popular a varios grupos de participantes y vieron cómo su rendimiento en diferentes tareas disminuyó considerablemente. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Deberíamos escuchar música mientras jugamos o no? La respuesta, como puedes apreciar, depende mucho del tipo de música y de la actividad que realicemos. Al jugar videojuegos de forma competitiva, estamos realizando una tarea de gran demanda cognitiva sobre nuestro cerebro. Al requerir de nuestra atención, tiempo de reacción, memoria de trabajo, habilidad visoespacial, creatividad, etc. Por lo cual, lo que yo recomiendo personalmente es encontrar un tipo de música al que tu cerebro se pueda acostumbrar y que no genere una alta demanda de atención, o incluso si lo prefieres, jugar sin música. He conocido muchos jugadores que pueden jugar sin música perfectamente, e introducir la música no les proporcionaría ningún beneficio adicional. Si estás en este grupo de personas, no creo que añadir música mientras juegues te dé ningún beneficio. Pero si actualmente ya juegas con música y la necesitas para jugar cómodamente, entonces aplicar lo que hemos visto anteriormente y encontrar música que tenga menos elementos y sea más fácil de procesar para el cerebro, te va a ayudar considerablemente. O por el contrario, también puedes cambiar el momento en el que la escuchas, es decir, escuchar una canción que te anime y te motive antes de cada partida. Me encantaría saber si actualmente estáis escuchando música mientras jugáis y qué tipo de música escucháis. Dejádmelo en los comentarios más abajo.
Otra cosa que os quiero comentar es que estaré realizando más directos como el que hice aquí, donde responderé a vuestras preguntas respecto a cómo mejorar, métodos de entrenamiento, nutrición, psicología y mucho más. Por lo que si tienes algo que quieras preguntarme, puedes ir a mi Discord y dejar una pregunta en el canal o pasarte por el directo y hacerme la pregunta allí mismo. Para no perderte ningún directo, asegúrate de que tienes las notificaciones activadas en YouTube. Espero que el vídeo te haya sido útil y nos vemos en el próximo.